Vamos a empezar. Esto hay que darle algún... Bueno, en fin. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a iniciar esta primera sesión, la sesión de apertura del campus. El presidente Aznar está en un atasco, al parecer, importante y se incorporará en cualquier momento a partir de ahora, en cualquier momento que le dejen salir de Atocha. Yo simplemente quiero decir unas palabras de bienvenida, de agradecimiento por su presencia en estas jornadas, que, como sabéis, pues forman parte, dentro de las actividades de la Fundación, pues ocupan un lugar muy destacado. Queremos, a lo largo de estos días, pues concentrar una reflexión pues amplia y al mismo tiempo intensa, de rigor académico, de interés político, sobre algunos de los temas esenciales que en este momento, estamos inmersos, ¿no? Hemos elegido el título de Europa en transformación. Podríamos haber... Podríamos haber elegido, pues no sé, Europa en crisis o Europa en cambio, pero nos pareció que hablar de transformación daba una idea más clara de la profundidad de los procesos que estamos viviendo y que yo creo que tenemos que hacer desde este campus, pues una contribución al debate público para esclarecer, en la medida de nuestras posibilidades, esas transformaciones que están afectando a Europa y, por supuesto, el papel que España tiene y la posición que España ocupa en este proceso. No me voy a extender más. Tenemos un primer conferenciante verdaderamente de lujo, como es el embajador Elorza, que últimamente es muy conocido porque ha escrito un magnífico libro, de esos de los que sí se pueden decir que es de lectura imprescindible, Una pica en Flandes, pero que realmente tiene una trayectoria extraordinariamente destacada como diplomático, como servidor público y como europeísta, ¿no? Yo creo que, en fin, el caso de Javier Elorza lo que muestra es que no solamente hay que tener convicciones firmes, posiciones bien claras, sino que estas posiciones firmes, posiciones bien claras, en defensa de los intereses de España en este caso, han contribuido a grandes acuerdos que han hecho avanzar y progresar a la Unión Europea. De modo que, en fin, Javier, luego tenemos oportunidad de conversar. Sin más introducciones, porque a quien quiere escucharte es a ti, te invito a que tomes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Con el micrófono, ¿no? Micrófono. No, tiene el micrófono. Vale. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir y gracias a FAES por haberme invitado. Es un honor para mí. Y debería estar menos agradecido por los temas que me han dado, porque no son nada fáciles. Empezaré por la presidencia, porque es la que une y engloba a los otros dos. Y es el momento actual de hablar de ella cuando todavía no ha avanzado demasiado y se pueden hacer más que juicios de valor, poner listones para ver si somos capaces de cumplir las expectativas que ellos se han forjado. Es la quinta presidencia de España, con lo cual debería haber un stock de función pública notable, con conocimiento para tratar este tema. Han pasado 13 años, pero hay mucha gente que todavía está trabajando y que se acuerda de la presidencia. Yo hablé con dos o tres y me parecía que estaban bastante al día de lo que había que hacer. Hablo a nivel de administración. 100, 150 funcionarios que existen y que van a ser la base de la,
de la preparación y de la ejecución de la presidencia. La presidencia, hay una opinión pública generalizada de que no tiene importancia porque estamos en el Tratado de Lisboa y la importancia es una cosa más bien secundaria. Y esta idea es completamente falsa, completamente falsa. El presidente semestral controla 9 de los 10 consejos de ministros, incluyendo el ECOFIN. El único consejo que se le escapa es un consejo de asuntos exteriores que preside Borrell, que controla todos los grupos de trabajo de relaciones exteriores que dependen y trabajan para su gente y que es un señor que evidentemente gira por fuera de la presidencia semestral y depende de otro político independiente, Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo. Curiosamente es el presidente del Consejo Europeo y no de la Unión Europea. O sea, fue esas elucubraciones de ingeniería institucional a las que nos acostumbraba el señor Giscard d'Estaing, ¿no? Hizo un presidente del Consejo de la Unión Europea y no hizo un presidente de la Unión Europea. Pues bien, Charles Michel y Borrell no dependen de la presidencia española en absoluto. Sin embargo, uno de los 9 consejos es el de asuntos generales que preparan los consejos europeos, con lo cual hasta cierto punto España puede perfectamente condicionar esos consejos europeos en la medida de lo posible. En segundo lugar, tenemos algo que es un poder infinito, y es que las propuestas de compromiso de todos esos consejos de ministros las hace la presidencia. Y en consecuencia puedes elegir a quién minorizas y a quién metes en el paquete que vas a votar por mayoría cualificada. Me estoy refiriendo a temas de mayoría cualificada, claro. El presidente puede manejar perfectamente las propuestas, meter a uno, perdonar la vida a otro, sacrificar a otro, sin ningún tipo de control, porque la propuesta de compromiso la hace la presidencia y la comisión tiene que aceptarla. Tenemos, por ese motivo, mucho poder. Y los que van a tener esa responsabilidad a lo largo del ejercicio lo saben y espero que lo ejerzan con conocimiento de causa. Además de hablar de la importancia, es forzoso hablar de la debilidad de la presidencia. Es un gobierno en funciones, es un gobierno, por tanto, que no tiene la fuerza que hay que tener en Bruselas para imponerse en situaciones difíciles. Sin embargo, como los consejos son técnicos, lo importante no es el gobierno, sino el ministro de turno. La presidencia española va a depender de cada ministro en su consejo y de la habilidad que tenga con su gente para sacar y obtener resultados. Va a ser como una especie de Kuomintang. Cada ministro es independiente del gobierno y cada ministro tendrá su responsabilidad. Hay ministros y ministros que tienen una gran personalidad, un gran conocimiento, Calviño, que no tengo ninguna duda que van a hacerlo mejor. Y hay otros ministros que no tienen tanta experiencia, que espero que nos asusten y que asuman su responsabilidad y que aprendan. Pero va a depender de los ministros. El tercer punto que hay que citar es la opacidad. Esto se ha preparado con una opacidad notable. 2 meses antes del principio de la presidencia, visité a la oficina de la Comisión en Madrid y me dijeron que había venido a España el director del gabinete de la presidenta Ursula von der Leyen, el todopoderoso alemán John von Seiber, que es el hombre que en la comisión toma las decisiones difíciles y condiciona a su presidenta. Había venido a España, había ido a Moncloa y había salido de ahí sin ninguna información. 2 meses antes. Ninguna información sobre el contenido de la presidencia. Esto no es una historia, ¿no? Me consta que fue así, ¿no? Y eso sí, vestimentas las que exigían, ¿no? Hemos creado un grupo de reflexión, va a tratar de la Europa estratégica, del futuro de Europa, pero eran reuniones que tenían lugar 2 meses antes, temas muy generales, con expertos nombrados por ellos, en petit comité, sin periodistas ni opinión pública, en suma, opacidad y todo bien muy, muy controlado. El primer momento en el que se desvela qué es lo que va a ser la presidencia es el 15 de junio del 23 en la Moncloa
con una intervención del presidente del gobierno. Es la primera vez que cuenta qué va a ser la presidencia española. Es demasiado tarde, evidentemente, para que las fuerzas vivas españolas puedan intervenir, sugerir, ayudar y poder complementar. Pero, en fin, es lo que hay. Presenta el proyecto, lo concentra, bueno, aparte de decir que era europeísta y de rememorar a Kennedy, ¿no? Lo mucho que España puede aportar a la Unión Europea. Eso ya lo dijo Kennedy, ¿no? Bueno, pues Kennedy II, Kennedy español. Además de esa manifestación de principio europeísta, vector de modernidad, futuro, cohesión social española, además de eso, planteó cuatro ejes. El primer eje es la reindustrialización y la autonomía estratégica abierta. La palabra autonomía estratégica abierta es un concepto de Macron, muy golista, muy proteccionista, muy antiglobalización, que si hubiera estado el Reino Unido en aquel momento no hubiera colado, pero no estaba el Reino Unido. Y los alemanes habían empezado a ver cómo su industria tiene dificultades, que hay dos deslocalizaciones en los sectores donde hay más coste por la subida de energía, metalúrgico y el químico, y aceptaron ese concepto. Autonomía estratégica abierta. ¿Qué significa eso? Pues vamos a intervenir el mercado para que los inputs determinados que afectan a los sectores sensibles, alimentación, salud, procedimientos tecnológicos y energía, sean más nacionales o sean más de la Unión Europea. El ejemplo que se ha puesto siempre son los chips y los semiconductores, pero hay muchos más. Por tanto, hablar de reindustrialización y de mayor autonomía estratégica abierta es ni más ni menos que meter una inyección a través de ayudas y otros mecanismos, dejando de lado la política de la competitividad. ¿Y cómo se hace esto? Muy sencillo. Juegas con el concepto del tamaño relevante para dar opción a que intervenga la Comisión por un tema de competitividad. Si tú conoces el tamaño y no es relevante, pues entonces cada país puede y le dejan normalmente operar libremente porque no afecta a los demás, ¿no? Pero llega un momento que el tamaño relevante no es la Unión Europea, sino que es el mundo. Antes había campeones en la Unión Europea, ahora hay campeones mundiales. Y estamos en eso. Estamos en eso, es una reconsideración jugando con ese concepto de autonomía estratégica que puede cambiar los cimientos económicos de la Unión Europea. La batalla no está ganada ni mucho menos por los franceses, pero hemos visto, por ejemplo, en el debate sobre el precio de la energía eléctrica que ha tenido lugar en julio, en el Consejo de Ministros de julio, donde había un grupo, Alemania y aliados, en favor de la libertad de precios, y había un país, Francia, apoyado por España, entre otros, que querían precios intervenidos de alguna manera. Los franceses por un motivo muy sencillo, y es que descubrimos que el 50% de sus centrales nucleares están en paro y el otro 50% son muy caras porque la inversión es tremenda y hay que amortizarla. Con lo cual los franceses, que tenían un elemento muy positivo en el conflicto internacional energético, se ha convertido en un lastre. Las centrales nucleares son muy caras y el precio final del kilovatio es notablemente más caro que el que tienen las energías renovables. Y de ahí esa pugna entre Francia y Alemania. Espero que gane Alemania, porque la libertad de precios y los precios los más baratos posibles son la esencia del mercado interior. Si nos ponemos todos a fijar precios por nuestras conveniencias nacionales, estaremos perdidos. Sánchez, para dar un ejemplo de lo que es la autonomía estratégica, cita Latinoamérica, y se colgó de la CELAC. Estuvo el 17 y 18 de julio, que fue una cumbre que no se celebraba desde el año 2015, cuando las cumbres con América Latina tenían que ser bianuales. Y desde el 2015 no había habido ninguna. O sea,
una situación bastante peculiar, ¿no? La Unión Europea no se reúne con un continente durante 8 años. Bueno, nosotros nos reunimos con ella, no se llegó a acuerdos en ese momento, nada más que uno, de Chile sobre las materias críticas, materias primas críticas, las tierras raras y similares, lo cual es una buena noticia. Pero la negociación con México y con Chile para acuerdos renovados y ampliados está todavía no ha culminado. Y la negociación con Mercosur se pinchó porque Lula dijo yo en diciembre podría, pero ahora no. Así que Mercosur quedó aparcado, de entrada. Y lo rellenaron pues con el Global Gateway, ese programa de la Comisión de 300.000 millones para intentar mimetizar a China en la construcción de infraestructuras en el tercer mundo, pero los chinos tienen un billón español y la Comisión ha puesto, dice que eso, en la Unión Europea tendrá 300.000 millones, de los cuales ella solamente pone 45.000. El resto son las empresas privadas. O sea que la CELAC tampoco llevó a un aumento de la autonomía estratégica, sino simplemente un business as usual. Y lo que fue muy curioso, y es curioso, es que el Mediterráneo no figura en ningún lado, en ningún lado de las prioridades de la presidencia española. No existe el Mediterráneo. Hombre, comprendo que es un tema difícil. Un tema tan difícil que en Libia y Francia y Italia están a tortas apoyando líderes diferentes. Que tenemos el tema argelino, que tenemos el tema revuelto en Túnez, y para qué vamos a hablar del mundo palestino y de Israel y de la emergente Turquía. Pero, hombre, España siempre ha intentado en sus presidencias dar un empujón a este dossier. No solamente fue la declaración de Barcelona del año 25, en la presidencia del presidente Aznar, en 2002, se aprobó un plan plurianual de fondos para nutrir ese proceso con dinero y concreto. Ahora, dentro de la base de fondos de vecindad, hay solamente 7.000 millones para todos los países y para 7 años. Bueno, España no ha asumido esa responsabilidad en este momento y no hay, por tanto, nada sobre el Mediterráneo. El segundo objetivo era el cambio ecológico. El avanzar en la transición ecológica, y aquí está claro, hay que reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Sánchez se puso el objetivo de 133.000 millones de importaciones de combustibles fósiles menos en el 2030 y abaratar costes. Bueno, eso no lo va a hacer Sánchez, lo va a hacer la Unión Europea con la Comisión y su plan, y los Estados miembros. Y en segundo lugar, quiso impulsar lo que es la negociación sobre el mercado eléctrico, que es lo que había dicho antes, confrontación entre Francia y Alemania sobre la configuración de lo que es el precio de la energía, una manera de financiar tus propios problemas como en Francia, o una manera de dar un insumo barato a la industria para que pueda competir. Y nosotros estamos más bien apoyando a Francia, lo cual es absurdo, porque España es de todos los países europeos el que tiene más potencial en energías renovables, de lejos, y nos interesaría un mercado muy competitivo en Europa. Y lo del hidrógeno verde, pues a mí me parece que no es de actualidad, porque la mayor planta de hidrógeno verde que hay en España se dedica con una planta fotovoltaica de 100 megavatios a producir 200.000 toneladas de amoníaco. ¿Qué tiene que ver el amoníaco con una fuente de energía? Son dos cosas diferentes. El hidrógeno verde vale para muchas cosas. Pero en este caso, si quieren utilizar el hidroducto que van a construir con Marsella, entre Barcelona y Marsella, ya pueden empezar a hacer plantas cerca de Barcelona, porque si no, desde luego lo de Puerto Llano no les valdrá. En tercer lugar, habla de consolidación social. Y si alguna referencia a situaciones desfavorecidas, de minusvalía, que van a hacer algún reglamento que está encima de la mesa,
se concentró en algo que es muy peculiar, que es tratar de fijar niveles mínimos a los impuestos de sociedades. Esta es la vieja polémica de la regla que se pactó en la OCDE, 15% mínimo de impuestos sobre sociedades, que no ha pasado, que en la Unión Europea se encuentra con la posición de Chipre, Bálticos e Irlanda. No cambiará su 12,5% de impuestos sobre sociedades nada más que con su cadáver en la mesa. Y es un tema muy, muy importante para algunos países bálticos que han conseguido que su economía se dinamice por eso, y Chipre, que es una plataforma y un hub de elusión y de evasión fiscal, ¿no? Con sus clientes rusos también incluidos. Y entonces, pues ese es un tema que queremos mejorar. Y, por supuesto, evitar la evasión de capitales de las multinacionales, cosa que siempre se ha discutido en la OCDE porque es el único foro donde está Estados Unidos, porque si no, cualquier cosa que hagas contra las multinacionales lo considera un casus belli y te aplica represalias. El cuarto eje es un popurrí, pero muy curioso, de reforzar a la Unión Europea, de profundizar el mercado interior. Oiga, pero usted no tiene un mercado interior en la península con 17 autonomías. ¿Por qué quiere usted profundizar el mercado interior a nivel de la Unión Europea? ¿Por qué no comienza usted en casa? Dos, culminación de la Unión Bancaria. Perdone, los alemanes no van a aceptar jamás culminar la Unión Bancaria sin que las reglas fiscales hayan sido fijadas. Y estamos luchando por esas nuevas reglas fiscales donde hay espadas en alto, de un lado y de otro. Unión de los mercados de capitales. Pero usted, su bolsa, ¿de quién depende? ¿De una sociedad suiza? Hombre, es un poco peculiar, ¿no? Cuarto, mejorar y consolidar los proyectos de Next Generation. Mejorar, yo he leído en el Banco de España hace unos días, España se ha gastado el 10% de los 37.000 millones que ha recibido, nos tienen que dar hasta 69.000. Estamos con el 10% del gasto real, el Banco de España diciendo que eso puede causar un perjuicio macroeconómico porque no vamos a ser capaces de mantener los objetivos de PIB en España, porque eso es parte fundamental del PIB futuro. 10% y ahora vamos a mejorar, vamos a aprovechar nuestra presidencia para mejorar. Y luego consolidar. Next Generation fue un regalo histórico, fantástico, maravilloso, por la pandemia, pero no se va a consolidar en absoluto. Nadie piensa en consolidar. Todos los países han salido de los niveles de pandemia. Por cierto, salimos los últimos nosotros. Y la industria española todavía no ha llegado al nivel de 2019. En el país líder, Alemania, están con 2 semestres de recesión, este último por los pelos, con un ministro liberal, Linder, que ha puesto en la mesa un recorte de 30.000 millones de euros y que ha prohibido las ayudas de todo tipo pospandemia, y vamos nosotros a pensar que van a consolidar ese regalo que la Unión Europea consiguió para hacer frente a una pandemia muy especial. No, hay que olvidarse de Next Generation. Cobraremos el dinero y punto. No habrá otro Next Generation en absoluto. Y luego, pues, meten a apoyar a Ucrania, cuando Ucrania depende de Borrell, de Charles Michel y de la OTAN. Y no depende de la presidencia española, en absoluto. Es que el que dirige el Consejo de Asuntos Exteriores y los temas de Ucrania es el señor Borrell, que es el presidente del Consejo. Y luego van a un Consejo Europeo que está presidido por Charles Michel. Ni por España en uno, ni por España en el otro. En fin. Y ahí se acaban los temas de las cuatro ejes, aunque de tapadillo cita dos más. La revisión del marco financiero plurianual. La Comisión presentó en junio del 2023 una propuesta, grosso modo 50.000 millones para Ucrania. Por cierto, es como si en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, hubiéramos hecho un plan Marshall en Francia en el año 1943. Porque dar 50.000 millones a Ucrania en estos momentos para reconstrucción de los daños del desastre, pues no sé, es estar expuesto a que te lancen cuatro bombas el día siguiente
y no consigues nada. Bueno, 50.000 millones para Ucrania, 10.000 para migración y retos exteriores. Por cierto, al sur, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, 300 millones. Al este, Siria, 7.200. Bueno, yo ya veo al marroquí y al tunecino afilar el lápiz y decir, vamos, yo voy a conseguir dinero por otro lado, pero usted me va a forzar a que lo haga. ¿Por qué me da usted 1.300 y a los otros 7.200? Bueno, la razón es muy fácil, es que los que están con los sirios son los alemanes y sus vecinos, que son los que están presionando en esta materia. En España, si hay un marroquí por acá, un subsahariano por ahí, eso no interesa mucho en Bruselas si no organizan un escándalo. 15.000 millones para una plataforma europea de estrategias y de nuevas tecnologías. Va al programa de innovación, 5.000 millones, a Invest European Union, 3.000, va al programa Horizon de I+D y al Fondo de Defensa Europeo, 1.500. Y luego una cosa muy importante para España, el mayor coste que van a pagar por los intereses, por los créditos, no por las subvenciones, sino por los créditos, quieren aliviar a los Estados Unidos que los van a tomar y quieren pagar el diferencial que les ha creado por la inflación con el presupuesto comunitario. Son 18.900. Eso a España le interesa muchísimo. Pagaremos un interés del 1%, cuando en realidad será del 5%, y ese 4% lo va a pagar el presupuesto comunitario, si se aprueba la revisión. Pero se han olvidado de algo, y es que España tiene una renta per cápita actual, el año 2002, por Eurostat, del 85% de la media comunitaria. Somos país elegible para el fondo de cohesión. Es un hecho nuevo. El año 20, cuando se aprueba el marco financiero plurianual, 2021-2027, no estaba el dato del 2020. Y, por tanto, es un hecho nuevo que ha surgido después. Y, en consecuencia, la Unión debería tenerlo en cuenta e incluir a España como beneficiario del fondo de cohesión a partir del 2024. Y nos habrían hurtado el derecho a 3 años anteriores. ¿Qué menos que eso? En la propuesta de la Comisión no hay nada de nada. Nada de nada. Vamos a ver qué ocurre y el Gobierno, sea el que sea, a ver qué hace con esto. Porque tú puedes bloquear la revisión de las leyes financieras. Es el artículo 313 que introdujo el presidente Aznar en el tratado. De Niza. Artículo 312, por unanimidad. Bloqueamos porque no nos meten a España, porque no consideran que el fondo de cohesión no es un hecho nuevo y que tenemos el 85%, y entonces ¿qué hacemos? ¿Lo bloqueamos? ¿Sacrificamos la diferencia de tipo de interés por nuestros créditos? La situación es muy difícil, pero es un derecho inalienable que tenemos. Y además hay una derivada, y es que en esa misma longitud de onda, en Maastricht, sacamos un protocolo 28 que dice que los países de la cohesión, de los cuales ya somos uno de ellos, nuevamente, desgraciadamente, tienen derecho en los recursos propios a que se reduzcan los elementos regresivos. Y claramente un impuesto del 0,5 sobre la base estadística de los beneficios industriales, como presidente de la Comisión, o un impuesto sobre el peso de los plásticos que se reciclan, que no se reciclan, contiene elementos de regresividad fiscal. Y tendría que apuntar y crear un mecanismo especial para nosotros, los griegos, los portugueses, y otros más. El segundo tema nuevo son las reglas fiscales. Calviño dijo que era una prioridad para España. La situación no es fácil, porque la propuesta de la Comisión del año 2022 dice que se va a desactivar la cláusula de suspensiva que se introdujo con el COVID y que, por tanto, el 1 de enero del 2024... rige de nuevo el antiguo sistema, que quiere modificar, pero si no se modifica, regirá el antiguo sistema, el Fiscal Compact anterior, sin más. Con lo cual, no hay bloqueo. Si yo bloqueo, si España o Grecia o Italia bloquean la negociación, el antiguo sistema, que era un sistema duro, complejo, pero duro. Y el nuevo sistema que se quiere imponer, los alemanes han dicho que no lo aceptan. El nuevo sistema es olvidarse del déficit y de la deuda como tales, entre el 3% y el 60%, y
elegir una senda de disminución de la deuda, que no se recoge en la propuesta cómo y con qué ritmo se va a hacer, sobre la base de un control del gasto público. No del déficit, sino del gasto público. El gasto público en España ha subido del 19 al 22 en un 5,5%, el más alto de los 27. O sea que hemos estado cavando nuestra tumba. Si cogen ese concepto de gasto público, ahora va a ser uno de los que más van a querer que se reduzca. Sin embargo, mantienen el 3% de déficit como límite y si estás por encima tienes que reducir al año 0,5% de tu PIB por ese concepto de déficit público. Los alemanes quieren que se cuantifique esa senda de disminución de la deuda, que es muy difícil porque Italia tiene el 144 del PIB. Nosotros el 111. Francia el 111. Portugal el 113. ¿Cómo disminuyes al 60%? Impensable, absurdo, ¿no? Tampoco nadie está dispuesto a aceptar la regla de la veinteava parte, que era la tradicional y que nadie aplicó nunca. Por cierto, lo del procedimiento por deuda excesiva no se aplicó nunca en la anterior regulación, ni siquiera Italia. Y bueno, tenemos unos datos malos. Estamos en el año 2022 con el 4,8 de déficit. Calviño anticipó un año el pasar a 3, en lugar del 25 al 24. El siguiente gobierno va a tener que estar respetar el 3 el 24. Y bueno, estamos con déficit difícil, deuda difícil y los alemanes queriendo cuantificar la senda de disminución de la deuda. Es una pelea que va a resultar en un acuerdo, es obvio, porque si no hay acuerdo, el fiscal compact anterior, duro y puro. Y tenemos que terminarlo, esta negociación, antes de final de año. Luego viene Bélgica, y Bélgica aceptará cualquier fórmula que Alemania quiera. Aunque no es que sea zona euro, es que es zona marco. Siguen siendo miméticos, monetariamente hablando. Así que habrá que repetir lo que hizo Rato en su momento con el pacto de estabilidad y es, no puedes decir que no, tienes que resistirte, las menos multas posibles, los plazos más largos posibles y los procedimientos más complejos posibles. Ese es nuestro margen de negociación, pero al final, en lo que se refiere al fondo, no tienes margen de maniobra, tienes que aceptar. El último tema que no cita Sánchez es muy curioso. Es el resultado de la conferencia sobre el futuro de Europa, que como sabéis acabó en abril de 2022 con 325 propuestas, el 90% se podía hacer con el acervo actual de la Unión, pero había 24 propuestas de revisión de los tratados. Entonces se quiso ver si se podía aplicar el artículo 48 del Tratado de Lisboa. Hay tres fórmulas, tres vías en el tratado, en el artículo 48. Uno, abrir una convención. Comisión a favor, Parlamento Exterior, Parlamento Europeo a favor, Consejo en contra. Mayoría de países que no querían saber nada de una convención. Porque es un árbol de Navidad, porque van a venir eventos regresivos, porque va a haber 6 o 7 referéndums, porque eso no sale y porque es misión imposible. ¿Y para qué vamos a perder el tiempo? Y a envenenarnos. Una fórmula de revisar la parte tercera del tratado tampoco fue aceptada porque la condición es que no haya más competencias de la Unión Europea, con lo cual no tienes ningún margen en un momento determinado para darle algo más. Excluida. Y quedó la vía de las pasarelas, que es en los temas en que hay mayoría cualificada, pasar a una, en los temas en que hay unanimidad, poder pasar a mayoría cualificada sin tocar el tratado. Simplemente, si hay unanimidad en Lisboa, poner mayoría cualificada. Los checos hicieron un cuestionario. Lo contestaron los países. Bloqueo cruzado en todo. Nadie quiere aplicar las pasarelas. Unos por el agua, otros por la fiscalidad, otros por la ordenación del territorio, otros por la parte social. No quiere. Y en ese momento, una ministra de Asuntos Exteriores alemana, se llama Annelien Brahe-Boeck, verde, creó un grupo, los amigos de la mayoría cualificada, en PESC. 9 países. Los 6 fundadores,
Eslovenia, Finlandia y España. España, que es uno de los países de la Unión Europea, tiene una política exterior. O sea, Dinamarca no la tiene. Polonia difícilmente la tiene. Pero España sí que la tiene, por nuestra posición geopolítica y por nuestra historia. Con lo cual, si tú aceptas pasar a mayoría cualificada, sin más, te estás arriesgando enormemente. Es un riesgo muy importante. Tenemos muchas posiciones en que podemos tener necesidad de un veto. Pues, con la idea que da la inexperiencia, somos un amigo de la mayoría cualificada, del grupo de los 9, esa es la buena noticia. Pero durante nuestra presidencia anunciaron como muy platillo que iban a tratar este tema en el Gimnis del verano, en agosto, y lo borraron, no lo han tratado. O sea que es un tema que está invisible, somos partidarios, pero no sé cuándo lo vamos a tratar, a lo mejor nunca, espero. Cuando hay una presidencia hay polvo de estrellas, los 25 consejos informales, hay 25 ciudades elegidas, pero no hay 22 comunidades autónomas, no hay 25 comunidades autónomas, con lo cual no es el criterio. Yo creo que más bien el criterio es que hay que darle un consejo informal a cada ministro, que son 22, ¿eh? Y no a las comunidades autónomas. Y se va a debatir el cielo y la tierra. En mi época había un límite de 9 reuniones informales que paga Bruselas. Interpretación, costes de aproximación, toda la parafernalia del Consejo, se da al Consejo y de la Comisión, 9, ¿no? Aquí son 25, ¿no? Muy bien. Hacemos campaña con los consejos informales, que son de todos y no solamente de los españoles. Y voy a terminar con la presidencia, con la guinda, que es el Consejo Europeo Informal de Granada. Va a ser el 6 de octubre, precedido por una reunión de la Comunidad Política Europea, la idea de Macron, donde hay 47 países europeos, salvo Rusia y Bielorrusia. Luego nos preguntamos que por qué Rusia y Bielorrusia consideran que las instituciones occidentales son antirrusas. ¿Por qué son antirrusas? Están todos menos Rusia y Bielorrusia. Pues esa Comunidad Política Europea se va a celebrar el 5 y el día siguiente el Consejo Europeo Informal. En el Consejo Europeo Informal había temas conectados con la salud, la conectividad digital, la energía y la seguridad alimentaria, es decir, temas de autonomía estratégica. Pero Charles Michel ha metido a martillazos un nuevo tema, la ampliación de la Unión Europea. La ampliación europea significa que hay un debate que puede ser muy importante, donde alguien va a pretender o acelerar o frenar. Desde luego, lo que no va a ser es una declaración inocua, en absoluto. El día 6 tenemos un debate de fondo sobre la ampliación. Hay partidarios de dos Europas, desde Macron, que seguía las pautas de la Confederación de Mitterrand, hasta partidarios de una aceleración política para dar entrada a Ucrania. Y estos últimos se olvidan de algo muy importante. En el Tratado de Lisboa hay un artículo que es una bomba. Es el artículo 42, párrafo 7, que es equivalente al artículo 5 del Tratado de la OTAN. Es una cláusula de obligación con todos los medios al alcance de todos los países si un Estado es objeto de una agresión armada. O sea, no es un caso hipotético, si entra Ucrania habría que aplicar el artículo 42.7 inmediatamente y estaríamos en guerra con Rusia. Con lo cual eso es imposible, no es recomendable y por tanto habrá que pensarse seriamente si seguimos por ese camino o optamos por la vía de las dos Europas, que es muy complicada, que tiene pocos amigos, que es dura, pero en estos momentos hay muchos países que están seriamente con muchas dudas. Voy a poner un dato. España es un país muy generoso. El 71% de la población española es favorable a la ampliación. 7-1. A nivel de la Unión Europea bajamos al 52. Y a nivel de Alemania, el 42. ¿Quién tiene más interés en la ampliación? ¿Yo o Alemania? Es obvio. Si no tiene Alemania, ¿por qué lo voy a hacer yo? Seguimos en el ingenuismo de hace 20 años.
En todo caso, el 6 de octubre y el 5 de octubre puede caer una bronca. Lo que no va a ser es una reunión inocua. O a favor o en contra. Y Charles Michel ha echado los datos. Es que Charles Michel este verano dijo que no veremos a nuevos miembros de la Unión Europea antes del 2030. Y la Comisión salió inmediatamente diciendo no hay fechas. Tendrá que cumplir las condiciones. No hay ninguna fecha para la ampliación. Usted no me venga poniendo un tope para que yo haga la ampliación, porque no lo voy a aceptar. Será que cumplir las condiciones de Copenhague y luego otras muchas condiciones. Bien, bueno, yo creo que esto es un poco la situación. Debo decir que como a todas las presidencias habría que juzgarlas al final, porque nunca sabes lo que se va a sacar al final. Generalmente se obtienen las victorias y los elementos más positivos hacia el final. Y por tanto, no me atrevería a decir más si va a ser buena o mala presidencia. Lo veremos. Yo lo único que estoy bastante, me da optimismo, es que los 150 funcionarios que hay ahora tienen la experiencia de la anterior. Son gente con un nivel conocido y espero que hagan su trabajo con independencia de los polvos de estrellas y de otras consideraciones de política general. Voy a pasar a Rusia. Es el tema que me, el último tema que tengo. Es muy difícil hablar de una guerra. Es un drama. 8 millones de migrantes ucranianos, país destruido. El otro día me dijeron que había habido 500.000 de muertos ucranianos por los rusos. Cifra que venía de Moscú, pero no de los rusos. En todo caso, miles y miles de muertos. Toda la infraestructura afectada, en gran parte, país dividido, violación de la carta. O sea, aclarar este tema no es nada fácil. Pero voy a intentar buscar algunas claves de lo que está pasando y cuáles pueden ser las claves para el futuro. En primer lugar, es un conflicto Rusia-Estados Unidos. Punto. No es un conflicto con Europa. No es un conflicto con Ucrania. Es un conflicto Rusia-Estados Unidos. Y eso es lo fundamental y lo central. En consecuencia, las elecciones americanas del año que viene son básicas y fundamentales. Porque además, en Estados Unidos hay debate. Están los republicanos, como Ron Davis, que dice que es un conflicto regional. Hay otros muchos que están interviniendo diciendo que es una locura, que estamos empujando a Ucrania a un estrangulamiento y a una masacre. Porque cuanto más dinero damos al señor Zelensky, más pelean los rusos y más destruyen la economía ucraniana. O sea, que es que nuestro queremos ser positivos y estamos consiguiendo el efecto contrario. Es un razonamiento muy de universidad americana y tiene muchos catedráticos que defienden esa posición. Claro, como país donde el aislacionismo es siempre una fuerza, pues hay una mayoría, no digo mayoría de mayoría, pero sí un cierto grupo de personas que consideran que este conflicto es evitable por encima de todo. Y no olvidemos una cosa. En los Balcanes empezaron ellos, nos empujaron y luego se fueron y terminamos nosotros. Aquí no es posible, porque en los Balcanes te enfrentabas con un serbio, dominado, domesticado. Aquí te enfrentarás luego con Rusia. Con lo cual, si el americano en un momento determinado decide parar la lucha, nosotros tendremos que parar la lucha. No vamos a sustituir a Estados Unidos frente a Rusia, porque Rusia no nos considera un contrincante ni un adversario. En parte, gracias a Dios, está pensando que es una lucha con los Estados Unidos. Dos, Estados Unidos desde hace mucho tiempo está defendiendo la extensión de la OTAN al este de manera muy arriesgada. Todo el mundo sabe que John Baker le ofreció a Gorbachev not an inch, hablando de la reunificación alemana. Y dijo, yo me quedo en la OTAN para que ustedes no tengan miedo de los alemanes. Eso fue lo que le dijo a Gorbachev. Pero se ha quedado con la OTAN y no precisamente para contener a los alemanes, sino para cabalgar hacia el este. Douglas Hart dijo lo mismo. George Kennan, el padre del containment, que era un funcionario distinguido, en 1998, a un año de la ampliación a Polonia, Hungría y Chequia, dijo, es un error gravísimo. Vamos a crear el problema del que queremos huir. Vamos a hacer de la OTAN
una organización antirrusa y vamos a favorecer los sentimientos antioccidentales de los rusos. Cuando yo estaba en Moscú de embajador, mi colega Burns, que estaba al lado mío, tenía una residencia pegada, me dijo un día tomando una copa: tengo mucho miedo porque vamos a crear un Kinan en Moscú. Alguien que nos haga lo mismo que les hicimos nosotros a ellos. No aceptamos ninguna concesión más. Pues ellos nos van a hacer lo mismo, no aceptamos ninguna concesión más. Y frente a eso aplicaremos todo. Nosotros dijimos todo y ellos nos pueden decir, aplicaremos todas las medidas posibles. Cuando en el año 2004 entran 7 miembros más en la OTAN y la Conferencia de Seguridad de Múnich en el año 2007, hay un discurso de Putin diciendo, basta, la expansión de la OTAN es ponerme un cuchillo en la garganta, dijo. El mundo no es unipolar. Hay que respetar la independencia de los poderes que no son Estados Unidos. Y al año siguiente, un año después, hay un Consejo Atlántico. Consejo Atlántico de julio, donde se discute si entran Ucrania y Georgia. Merkel y Sarkozy lo vetan. Lo vetan. Pero el americano, en el comunicado, pone una frase. Dice, hemos acordado que Ucrania y Georgia formarán parte de la OTAN. ¡Voto! El ruso lee eso. El ruso lee el comunicado. No, es que se han opuesto, es que querían ser... No son candidatos, pero dice que han acordado que serán miembros de la OTAN. Y ya con eso al ruso le basta. El ruso no se pone a hacer interpretaciones talmúdicas. Y aunque no se había aprobado eso que llaman el MAP, el Plan de Acción para Entrar en la OTAN, eran solamente candidatos, esa declaración le llevó a una declaración de guerra con la OTAN. A partir de ese momento, Putin dice, no hay reglas. Estos señores han invadido Kosovo sin contar con la Carta de Naciones Unidas. Yo voy a hacer lo mismo. E invocó ese precedente en Georgia, Crimea y Ucrania. Pero es que 2 meses después del Consejo de Atlántico, de Bucarest, del 2008, donde se aprobó ese comunicado tan peculiar, 2 meses después, un mes después, Saakashvili, emocionado ante el comunicado, ataca a Abjasia del Sur y Osetia del Sur. Ah, Saakashvili ataca a la URSS, ataca a Rusia. Él, en 4 días los rusos se plantaron en Tbilisi arrasando la mitad del país. Y luego se retiraron, porque no les interesaba para nada Georgia. Con todo, en Georgia les da igual. ¿Por qué Saakashvili dice eso? Seguramente empujado por este comunicado. Bueno, no voy a hablar de Ucrania y de la historia que nos... de Yanukovych y de todo lo que había después, de los acuerdos de Minsk, no, ya lo sabemos todos. Pero evidentemente la situación no es nada positiva. Hay una escalada bélica tanto de los países europeos como de la propia Unión Europea. Tenemos ya 40.000 ucranianos en formación en Europa con un programa financiado por Borrell. Estamos financiando municiones que compra el presupuesto comunitario y hemos aprobado 13 paquetes de sanciones. El último que están discutiendo es qué hacen con el dinero de las reservas del Banco Federal ruso y de los oligarcas. 300.000 millones por un lado y 20.000 por otro. Y espero que la decisión sea no tocar ese dinero, porque si tú le confiscas a los rusos ese dinero, ahí tienes un casus belli. Un casus belli muy importante. No se van a dejar robar el dinero de esa manera, ¿no? La Comisión está ahí trajinando, ¿no? Dicen que no, que el principal no, pero que los intereses a lo mejor sí. Diga un ruso que no le robas el principal, pero que los intereses te los quedas tú. Para. Muy bien. El mundo no es unipolar. Rusia es muy agresiva. Lo ha demostrado en Georgia y en otros países, entre ellos en Siria, que por cierto Obama le echó un órdago y Putin se lo apagó y se quedó con Siria, utilizando bombas químicas, naturalmente. O sea que Rusia es un país muy agresivo, pero Estados Unidos tiene una posición también
belicosa, y nosotros, y acabo con esto, estamos mimetizados con los rusos. Y yo, dándole vueltas al tema, he llegado a la conclusión, a lo mejor es un error, de que tenemos más miedo de que los americanos se retraigan y se vayan de Europa que miedo a los rusos. Y por ese motivo estamos mimetizados con la posición americana y nadie se atreve a separarse un palmo de lo que dice Washington. Entonces, ¿cómo se sale de esta aventura? No somos Brasil, no somos India, podríamos estar haciendo un papel para buscar alguna fórmula, no es posible porque somos aliados de la OTAN, así que estamos en manos de los Estados Unidos y habrá que esperar a las elecciones. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, embajador Elorza. Dar las gracias a Campus FAES por invitarme a moderar esta conversación. Seremos breves y quiero hacer un par de preguntas simplemente. Javier, tú estás viendo la vida parlamentaria en Europa, Javier Zarzalejos. Es verdad que tengo dos Javieres hoy aquí. Con lo que he terminado el embajador Elorza, si el próximo año gana las elecciones Trump en Estados Unidos y Europa queda sola frente a Rusia, ¿qué ambiente se respira en el Parlamento Europeo? ¿Cuál va a ser la actitud del Parlamento? ¿Cuál va a ser la actitud que tú notas allí respecto de la posibilidad de que Europa quede sola apoyando a Ucrania frente a Rusia? Yo creo que el primer efecto de la invasión rusa de Ucrania fue despertar el debate europeo sobre seguridad de la muerte cerebral de la que hablaba Macron en su momento, ¿no? Y eso es verdad que ha producido, eso sí, un verdadero reencuentro en torno a una preocupación compartida de seguridad y una nueva... una reconstrucción de una relación, de la relación transatlántica, ¿no? Por otra parte, yo creo que en Europa sí que se tiene, se tiene muy presente el hecho de que no tanto la OTAN, sino el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea es el detonante de una reacción rusa. Y ver a los ucranianos enarbolando banderas de la Unión tiene un importante efecto simbólico, ¿no? Pero es verdad que las debilidades europeas a las que ha hecho mención el embajador Elorza existen y que probablemente un cambio político en Estados Unidos sea en este momento la mayor esperanza de Putin para forzar una negociación que consolide sus ganancias territoriales. Creo, por otra parte, que con independencia de cuáles sean los orígenes que puedan explicar, lo cierto es que en este momento hay que afrontar la idea, o mejor dicho, la situación a la que nos aboca un éxito militar de Rusia que pudiera consolidarse y también la situación a la que nos aboca un eventual fracaso de Rusia en su aventura militar. E integrar una visión europea que tiene que ser muy amplia. A nosotros no nos deja de resultar un conflicto lejano. Pero claro, hay que oír hablar a los lituanos, hay que oír hablar a los estonios, hay que oír hablar a los polacos, ¿no? o a los rumanos. Por tanto, yo creo que una situación, una hipótesis como la que tú describes, en la que una eventual victoria de Trump produjera un retraimiento, una rectificación de la posición americana, creo que tendría... sin duda un efecto importante porque arrastraría a Europa a decisiones difíciles que van a quebrar internamente la Unión en un tema tan sensible como que pasa con los miembros de la Unión Europea que son fronterizos con Rusia. E insisto, y ahí en todos estos temas, tanto en lo que se refiere a la amenaza estrictamente militar como la estrategia de desinformación, como las estrategias de interferencia masiva de Rusia en estos países, su visión es mucho más descarnada
y desde luego no distante como la que podamos tener nosotros en España, en un conflicto que, insisto, nos queda geográficamente lejano y que, por otra parte, tiende de alguna manera a, en fin, estabilizarse y a dar menos titulares. Embajador Elorza, cuando hablamos de la ampliación, yo también escuché a Michel hablando sobre la ampliación en 2030 y la corrección que luego hizo la Comisión, y pensamos inmediatamente en Ucrania, pero ¿y qué expectativas se pueden haber creado en Turquía? ¿O qué expectativas se podrían crear en otras regiones? Porque ya las uniones no tienen que necesariamente exigir la vecindad territorial. Yo no creo que los 5 ex-yugoslavos pendientes y a la puerta tengan gran fe en la ampliación a corto. Uh-huh. Islandia no cuenta, Moldavia sabe que está muy lejos y Turquía hace ya muchos años que se ha orientado en una dirección diferente. Es una gran potencia en el centro de Asia, en el Mediterráneo, juega sus cartas y tiene a la Unión Europea como algo muy lejano. Esa es la situación actual con Turquía. O sea que la referencia de Charles Michel es Ucrania y el debate en Granada va a ser Ucrania. Y no sabemos lo que va a pasar. Pues es una cosa muy curiosa. Gracias a las escarzas están creando tantos líderes internos. Al final es que hay que saber descodificar lo que unos piensan y lo que otros se dicen. Pues Charles Michel, ¿por qué tiene que intervenir para opinar sobre Ucrania si no tiene ningún poder del tratado en absoluto? Es presidente de un Consejo Europeo. Nadie le ha dado ningún mandato. ¿Por qué dice eso en agosto? ¿Es que alguien le ha dicho, di esto porque yo soy favorable a Ucrania o soy desfavorable a Ucrania? Pero nos vamos a enterar el día 6, ¿qué pasa? Pero, desde luego, algún motivo hay porque este señor, sin mandato alguno, ni acuerdo del Consejo, ni del Consejo Europeo, ni del Consejo de Asuntos Exteriores, dice esas cosas. En diciembre, si no recuerdo mal, habrá que tomar la decisión de la apertura formal de negociaciones de adhesión de Ucrania. No. No. Ucrania es Ucrania es país candidato desde junio del 2022. La Comisión no ha hecho ningún informe sobre Ucrania. Todavía no. No lo ha hecho y no lo va a hacer en este momento. No lo va a hacer. Se hablaba de presentar un informe en noviembre, pero yo creo que no lo va a hacer. En fin, esa es mi opinión. Y hasta que no lo haga, los Estados Unidos no se podrán posicionar. Me gustaría que Alemania está en momentos bajos. Ayer supimos que es uno de los países que está más afectado por un bajo crecimiento económico. Están los numerosos errores en política exterior que quedaron en evidencia con la invasión rusa de Ucrania y las apuestas equivocadas a largo plazo que se habían formulado. Pero Alemania ha sido hasta ahora uno de los países, de los pocos países grandes que se ha tomado en serio la Unión Europea. No falta una reunión, por insignificante que sea, en Bruselas, donde no haya un alemán tomando notas detalladas de lo que se está diciendo. Todos tomamos notas, ¿eh? Bueno, el asunto es que ahora Alemania ya no tiene, por alguna razón, está en un momento bajo. ¿Esto va a tener alguna incidencia sobre el viejo equilibrio entre Alemania y Francia para determinar hacia dónde va Europa, el proyecto? No, es posible. Bueno, Alemania, según el Instituto Económico Alemán, está en fase de desindustrialización. El año pasado, 2022, tuvieron un saldo negativo de inversión directa de 125.000 millones de euros. Más dinero que salió a Alemania con inversión directa fuera de la que llegó a Alemania. Hay industrias enteras que se están deslocalizando, en química y en metalurgia. Hay 2,6 millones de personas en Alemania que no tienen ningún tipo de conocimiento. Y hay 1,5 millones de migrantes que se necesitan anualmente, donde, por cierto, los alemanes han dicho que quieren que sepan inglés y no alemán. Eso habría que explicarlo aquí en este país, ¿no? Que quieren que los migrantes sepan inglés y no español. No, ya digo, de otras lenguas cooficiales. Javier. Bueno, yo creo que en este momento lo que en la Unión se echa en falta es capacidad de tracción, ¿eh?
Yo creo que el famoso eje franco-alemán en este momento, bueno, es una cosa, en fin, no digo del pasado, pero desde luego no gira a la velocidad que giraba antes. Y no nos engañemos, y eso también en España lo sabemos, al final la política exterior y la posición europea no deja de ser una función de la situación interna del país. Y en Alemania la situación política e interna e institucional se ha complicado extraordinariamente. Hay una coalición que tiende a la parálisis, hay un ascenso de Alianza por Alemania, que en este momento puede ser el segundo partido, y hay, en fin, una resaca dentro de la CDU después de todos los años de gobierno Merkel. Aparte de eso, creo que hay un factor esencial. Tú hablabas de las apuestas, bueno, tal vez fallidas o equivocadas. Una es Rusia, pero la otra es China. Y China, como mercado en alemán, tiene un papel, tiene una importancia esencial. De modo que entre una coalición que, insisto, tiende al bloqueo, una apuesta fallida en el caso de Rusia, y una reordenación, por decirlo de alguna manera, de la relación con China, que tiene un efecto fundamental sobre las exportaciones alemanas, pues en fin, eso lleva a que Alemania esté perdiendo, no capacidad de ocupación, Alemania ocupa muchísimo espacio, pero sí a capacidad de tracción de la Unión Europea. Y por último, para cerrar, ¿cuál es vuestro pronóstico respecto de la presidencia europea española? ¿Va a quedar algo? ¿Va a ser una presidencia de mero trámite? ¿Va a ser una presidencia sin iniciativa política? Eso ya casi lo damos por seguro. Bueno, vamos a tener la suerte de que, como es el final de legislatura, porque a partir del 1 de enero no se va a poder hacer prácticamente nada en todos los temas que requieran trílogo en el Parlamento Europeo, estará en pre-campaña electoral, con lo cual hay que acabar antes del final de año, y hay muchos países y la Comisión y el Parlamento Europeo que van a ayudar para acabar los máximos temas posibles para aprobarlos. Lo cual, esa es una ola que nos va a venir muy bien. Y luego, lo que he dicho antes, los consejos van a depender de un ministro y su equipo, que no va a tener más que un solo objetivo, y es acabar su consejo bien, que no se le critique el consejo. Y es mucho mejor acabar con un acuerdo que sin acuerdo. Con lo cual, la presidencia no va a entorpecer los acuerdos cuando vea que se puede conseguir un acuerdo. No creo que seamos el elemento extraño y bloqueante de la situación, que eso es normal, porque ya quitar a España de en medio te facilita mucho la posibilidad de tener un acuerdo. Con lo cual, yo sería más bien optimista. Lo que pasa es decir, son los temas pendientes de tamaño medio que no constituyen grandes decisiones políticas. No preveo que se apruebe el 15% del impuesto sobre beneficios de sociedades, porque eso se va a hacer en la OCDE. No preveo que... Si vamos a decir, es posible que se aprueben las reglas fiscales, eso sería lo normal que se aprobaran, porque es un tema de una... Cuando hay una cifra, puedes variarla y puedes ajustarla, ¿no? Uh-huh. Así que no tenemos por qué salir mal de esta situación. Lo que pasa, sí. Aquí hay una presidencia europea que se vende como la invención de la rueda, y luego el presidente del gobierno que había vendido esa presidencia pues estrella el avión con una convocatoria de elecciones. Los únicos ministros que han pasado por el Parlamento Europeo para explicar sus prioridades, las prioridades de la presidencia española, son aquellos en los que la Unión Europea no tiene competencia. Aparece por ahí pues, el ministro de Universidades, aparece el ministro de Cultura, la ministra de Igualdad. Y todo eso pues está rodeado de un país como España que vuelve a ser incomprensible. Claro, la cosa es que los pasillos son muy ilustrativos en esto, pero ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está ocurriendo? Hasta ahora las dos iniciativas que han tenido más atracción mediática dentro de la presidencia es la visita de una vicepresidenta al gobierno en funciones, a un prófugo de la justicia, que llevamos 4 años en el Parlamento, comisión de asuntos jurídicos, levantamiento de inmunidad, confirmación del levantamiento de inmunidad, recursos, etcétera, etcétera. Y el otro, pues la iniciativa para que se modifique
el régimen lingüístico de la Unión. Esos son los temas. Creo que la cumbre CELAC ha sido un fiasco, entre otras cosas con un presidente que iba y venía y lo mismo tenía un mitin en Navarra que una cena. Ha habido la mala suerte de que no ha podido estar en el grupo, en el G20 de Nueva Delhi porque en fin, ha agarrado un COVID. Yo creo que la presidencia española como tal no existe. Otra cosa es que, bueno, te quedas en manos de una burocracia muy competente, que como bien dice el embajador Elorza, no hay presidencia que salga mal porque todo el mundo está interesado en que los dosieres se vayan cerrando y que se vayan produciendo acuerdos, ¿no? Fuera de eso, no. Mi único temor es que se intente buscar algún titular fácil, algún éxito político fácil, que pueda ser un titular favorable para el gobierno, pero que no nos venga bien en absoluto a España como país miembro. Pero habrá cosas, se cerrarán asuntos, habrá un Consejo Europeo, es decir, en eso la estructura de la Unión pues es muy fiable a la hora de hacer estas cosas, pero nada más, pasará sin pena ni gloria y sobre todo tendremos que seguir explicando este país qué raro se ha vuelto, ¿no?, dentro de la Unión Europea. Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias a Javier Zarzalejos, al embajador Elorza, por su intervención, por la mirada sobre Europa que hemos tenido. Muchas gracias, un aplauso para ellos. Voy a pedirle al presidente José María Aznar que dé oficialmente por inaugurado este Campus FAES. Adelante, presidente. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su presencia aquí esta mañana en la inauguración de este Campus FAES 2023. Y después de este brillante inicio del campus, de la Fundación, pues quisiera decir unas palabras que empiezan con lo que hemos querido que fuera un homenaje a un amigo, a mi amigo y el de muchos aquí, un homenaje a mi colaborador, al patrono de la Fundación y a un gran servidor público. No es el único en esta sala. Javier Elorza conoce muy bien lo que es un compromiso incansable con su país, que quiero reconocer y agradecer. El embajador Elorza es un arquetipo de lo que significa el servicio público. Como se ha podido comprobar, admirado y temido por su energía, su consistencia y la fuerza de sus posiciones desde las que tejió acuerdos extraordinariamente beneficiosos para España. La trayectoria de Javier Elorza nos recuerda que la fuerza de las convicciones y la determinación a la hora de defender las posiciones que se entienden que son justas y convenientes no son un obstáculo para alcanzar buenos compromisos, sino por el contrario, la condición necesaria para lograrlos. Josep Piqué participó y muy directamente en los grandes objetivos europeos de nuestro país de aquella etapa. Una etapa que se inició con nuestra apuesta irreversible para entrar en el euro desde el primer momento. Él era el ministro de Industria en el primer gobierno que presidí y una personalidad muy destacada del equipo económico. Y concluye con la negociación del Tratado de Niza, la última negociación presupuestaria y el impulso al espacio de libertad, seguridad y justicia. Aquellas fueron, como titula Elorza su magnífico libro,
nuestras picas en Flandes. Y Josep Piqué estuvo allí. Eso sí, aquellos eran tiempos en los que los ministros viajaban a Bruselas para defender nuestros intereses y, entre otras cosas, también para que los prófugos de la justicia fueran entregados. Ahora los ministros, o más exactamente la vicepresidenta del Gobierno, viaja a Bruselas para negociar con prófugos un gobierno de España. Sin duda, ha habido un cambio. Echo en falta escuchar a Josep Piqué en estos momentos, como catalán, como español y como un convencido europeísta. Y lo que es más triste, echo en falta una personalidad como Josep Piqué en la política española, una voz contra la degradación a la que se condena a las instituciones, una voz que dejaba en evidencia la política de vuelo corto y de levedad insoportable que existe en España. Josep Piqué dejaba ver en sus opiniones, en la forma de acercarse a los problemas, la amplitud de una visión y su visión política e histórica y su atención al entorno internacional que un país como la dimensión de España no podía ignorar. Era hombre inteligente y sagaz, reconocido más allá de fronteras ideológicas con una capacidad de comunicación poco común, liberal y abierto tanto como firme en sus convicciones. Unas convicciones que no temía poner a prueba con una buena conversación, ya fuera con amigos o con adversarios políticos. Hoy, con su vida gloria entre nosotros, hemos querido, y yo quiero personalmente, expresar nuestro recuerdo, nuestra gratitud y nuestra admiración por Josep Piqué. Queridos amigos, querido presidente de México, Felipe Calderón, y queridos tan buenos amigos como hay aquí, afrontar esta coyuntura dramática para España sin Josep Piqué será más difícil, pero no menos necesario. Son tiempos dramáticos porque existe un riesgo cierto, existencial, para la continuidad de España como nación, como comunidad política de ciudadanos libres e iguales y como Estado bajo el imperio de la ley aplicada por jueces y tribunales independientes. Por muy espesa que sea la retórica embarrada que tenemos que sufrir, lo que está en marcha es una operación de desmantelamiento de la Constitución, de destrucción de su legitimidad y, en definitiva, de reversión de una gran historia de éxito. Los sucesivos gobiernos que han resultado de la alianza entre la izquierda y el secesionismo han dilapidado el capital político del consenso constitucional hasta sencillamente agotarlo. La entrega del socialismo al secesionismo a cambio de mantener el poder es por sí solo el hecho más destructivo que hemos padecido en la política democrática y es un ataque cotidiano contra la Constitución. Porque el secesionismo motorizado por el Partido Socialista, sea lo que sea hoy este partido, cree haber encontrado su momento, aquel que marca el punto de no retorno hacia la destrucción de la Constitución. El dilema al que nos enfrentamos, pues, es sencillo, pero dramático. Sabemos los valores, las actitudes, las decisiones que reportaron a nuestro país el éxito histórico en democracia. Si destruimos esos valores, si negamos esas actitudes, si renunciamos a esas decisiones, el resultado simplemente será el fracaso. Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, que este proyecto de disolución nacional, se consume.
Pero es preciso activar todas esas energías que en el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho tiene que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiera acabar con la Constitución porque la Constitución es vista como un obstáculo para materializar su ambición de poder por esa izquierda irresponsable e insolidaria que reniega de la ciudadanía democrática libre e igual. No será la primera vez que la fortaleza de la sociedad española se pone a prueba. La involución, el terrorismo, la sedición han querido frustrar nuestra voluntad de convivencia. Pues bien, hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo ni en la destrucción programada de la nación. Ni el grotesco y ridículo cantonalismo, ni las políticas del sectarismo, ni la España de vencedores y vencidos. Queremos vivir en el éxito de la convivencia, de la unidad, del pluralismo y de la ley igual para todos. Es tan sencillo como esto, tan exigente como esto y tan apremiante como esto. Ningún Estado democrático puede aceptar lo que aquí en España quiere hacerse pasarse por normal. No hay ningún Estado cuyos dirigentes no hayan perdido literalmente la cabeza que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que además de otorgar impunidad, convierte en legítima una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional y que además es una invitación a volver a hacerlo. Ningún Estado que se pueda mirar directamente entre el concierto de las democracias en el que se habla de la autodeterminación existe en el mundo para aceptar una autodeterminación explícita o camuflada como contrapartida para formar un gobierno. Y no hay tampoco un Estado que no avergüence a sus ciudadanos en el que se conceda carta de naturaleza a un prófugo de la justicia y se acepte que un eventual gobierno dependa de la voluntad de un golpista. Todavía hay quienes no paran de frivolizar, diciendo, por ejemplo, que todo esto es un ejercicio sin coste. Nada más perverso que esta falsa normalidad con la que se quiere hacer pasar un proceso de autodestrucción nacional. Porque debemos tener la idea clara de que el peligro no viene de fuera. Está inducido por una fuerza política, que es el Partido Socialista, que se ha convertido en el desencadenante de un síndrome en el que los que tienen que defender la Constitución desde el Gobierno se han convertido en sus principales atacantes. Es por eso que ninguna instancia, repito, es por eso que ninguna instancia, ningún poder democrático, ningún liderazgo social, cultural o intelectual, es por eso que tampoco la izquierda constitucional que se juega su propia identidad y su trayectoria. Es por eso digo que nadie, insisto, con sentido de responsabilidad, comprometido con el acuerdo histórico entre españoles, puede quedarse al margen, ni debe quedarse al margen de una tarea que nos debe convocar para asegurar el futuro. Porque eso, el futuro, el mejor futuro para España, es exactamente lo que tenemos que seguir ambicionando. Unos quieren confirmar nuestra peor historia, confirmar que efectivamente en España, tarde o temprano, termina aflorando el mal de la división, de la frustración y del fracaso. Nosotros, en el nosotros más amplio posible, que hoy quepa en España, lo que queremos es seguir desmintiendo ese pasado para seguir avanzando hacia el futuro que España necesita y merece.
Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Intervención del presidente del Gobierno y levantamos la sesión hasta las 12, que tendrá lugar la siguiente mesa. Muchas gracias a todos.